Muy buenas optimistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía mucho que no veíais aquí a la Ratiti, ¿eh? En los videoblogs la Ratiti siempre aparecerá. Hoy estamos en un videoblog. Este va a ser un nuevo formato de vídeos que también voy a meter al canal. Básicamente va a ser un poco lifestyle, pues entrenamientos, un poco lo que hago en mi vida vegana. Normalmente los fines de semana, que es cuando suelo estar un poquito más libre, pero ya sabéis que entre semanas estoy ahí siempre currando. Y bueno, pues que veáis un poquito cómo lo que hago. Hoy hemos estado grabando vídeos por la mañana con Guille, que está aquí, y hemos dicho, bueno, pues vamos a ahora a comer y a entrenar un poco, a hacer alguna cosilla. Entonces nada, vamos a irnos al gimnasio, vamos a grabar un poco, luego nos vamos a comer. Viene un amiguete de que además lleva una dieta basada en plantas, que luego le preguntaremos qué coño es eso de basada en plantas, para que nos explique a ver qué significa eso y por qué lo llama así. Y bueno, vamos a ir viendo lo que surge durante el día. Así que, let's go. Bueno, pues estamos en Chamartín, estamos en mi gimnasio, JoeFit, el gimnasio donde entrenaba cuando competía, que he estado 3 años sin venir porque he estado entrenando en parques y tal, pero nos hemos vuelto a apuntar otra vez para darle cañita este año, entrenar un poco. Y vamos a hacer unos cuantos vídeos y a entrenar hombro y espalda hoy. Bueno, pues ya hemos hecho un poquito de entreno y ahora vamos a ver a David, a nuestro amigo que ya os he dicho que vamos a ver hoy, que viene de Castellón. Y además ya le tenemos por ahí. Y nada, pasar el día. Vamos ahora, vamos a hacer una comidita también en un restaurante vegano. ¿Qué tal, tío? Tío. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Joder, hace que no le veo. El año pasado, ¿no? Fue sí, para Castellón. Sí. Han pasado ya meses. Nos vimos allí. Está más alto el cabrón. Qué bueno. Y nada, amigo, que dieta plant-based, que luego nos vas a contar, tío. A ver, ¿qué es eso de plant-based? A ver, cuéntanos, nos contará un poquito. Pero bueno, ahora vamos, ¿cómo vas de hambre? Pues siempre, de hambre voy siempre bien, porque ahora que toca meter chicha al cuerpo. Bueno, pues os voy a llevar a un sitio que, bueno, se llama Mad Mad Vegan. Es como un... ¿Tú conoces Foster Hollywood? Sí. Es como un Foster Hollywood vegano o algo así. Así que vamos para allá. Pues ya estamos aquí en Mad Mad Vegan, en el centro de Madrid, la calle Pelayo 19. Este es un sitio que abrieron hace como un par de años y hay otro más además. Que eso, bueno, ahora veis un poco el rollete, pero sobre todo es como rollo hamburguesas, creo que también hay como rollo calamares, tal y cual. Luego nos cuentas tú también qué te ha parecido. Estaremos aquí los profesionales del testeo vegano. Y Guille también nos dirá a ver qué le parece, así que vamos para adentro. Calamares rebozados, luego las alitas de coliflor estas, vale. Y luego los nachos. Bueno, ya he visto lo que hemos pedido. Os traduzco, bueno, los calamares rebozados esos, que ya los he probado, que están muy buenos, y para que los prueben ellos. Y luego yo os he cogido unas hamburguesas que están con la carne billón, que ahora las enseñamos después, y yo una que es pues como una hamburguesa de pollo rebozado. Mucha. Las alitas de coliflor. ¿Qué opinas? Buena pinta. Prueba. A ver qué te parece. Y comentas qué tal. Es una pasada. ¿Te gusta? Una pasada. Mucha variedad de sabores. Me acuerdo, Guille, que ella quiere probarla tú, tío. Ya te perdonamos, pero puedes comer.
A few moments later. Buenas otra vez. Bueno, ya se ha hecho de noche. Vamos a ir a cenar a casa de unas amigas. A Guille ya la hemos dejado hace un ratito. Hemos estado en casa. Hemos estado hablando, que llevamos mucho tiempo sin hablar. Unas amigas que nos van a hacer una cena venezolana. Son veganas, las conozco de las redes. Y bueno, ahora las presento. Irene y Gabriela. Vamos para allá. Preguntar, iba a decir, ¿es aquí el restaurante vegano? Cambio, prendela. ¿Se puede? ¿Por qué? ¿Está la venezolana vegana por aquí? Bueno, pues vamos a empezar a cocinar las arepas veganas. Las vamos a sumergir con Gabriela en lo que es... Ingrediente secreto, no secreto, harina pan. Harina de maíz, por aquí tenemos semillas de chía, de calabaza, cupos de avena y lino machacado, ¿vale? Eso para hacer la masa. Y luego pues tenemos queso vegano por aquí, maíz, buna, es el atún este vegano de Garden Gourmet, cebolla, tomate, aguacate y unas salchichas de hebra. Así que vamos a darle caña a la masa. ¿Agua aquí? Sí. ¿Cuánto? Sí, porque luego después de la receta y estará todo bien. Sí. Un poco más. Vale, ahora te voy echando harina y vas amasando, o sea, bueno, un poco a... Esto me lo va a ir ahí, eso. Vas amasando, hasta... Pero esto es una, a una arepa especial tuya, ¿no? Porque yo nunca he comido arepa que tenga pipa de... Ya, esto es multicereal al estilo Gabriela. Normalmente lo hace solo con... Es arepa multicereal, no es una arepa cualquiera. Que un bol de ensaladera sería mejor. Ya no, porque, no. Pero que hubiese sido una decisión más adaptada. Más inteligente, sí. Alberto no se responsabiliza de los resultados de estas arepas. Y las pongo aquí, ¿no? Sí, sí, lo enciendo. Oye, muy buena masa. Ojo, porque estas sartenes tienen muchísimos tóxicos, ¿vale? O sea, no deberíais de comprarlas nunca. Bueno. Pero hay una cosa. No, es broma. No, esto no va a salir. Oye, mirad que. ¿O sí? La magia, tío. ¡Qué guapo! En plan, para guardarlo y eso. O sea, el mejor invento que he visto en mi vida. Vale, pues ahora vamos a hacer lo que es la arepa. A ver, se hace. El circulito, por cierto, esto lo hemos puesto a calentar sin aceite, porque no hay que echar aceite en la sartén. Sí, siempre que sea antiadherente. O sea, si tenéis una sartén que os pega las tortitas, no hagáis ahí las arepas. Vale. Y de hecho, te sirve que no tenga aceite, porque cuando puedas mover así la sartén, ya sabes que las puedes voltear, y al voltearlas les pones una tapa y se hacen más rápido, pero no hace falta aceite. Mirad cómo es la arepa, es así, planita, multicereal. Especial de Gabriela. Están muy buenas. Y repetís el proceso. Así hasta que salgan todas. Bueno, pues aquí tenemos las arepas y el resto. Oye, David, pruébate una arepilla ahí un poco, a ver, así sí. En el vídeo. Vamos a probar la buena arepa multicereales. ¿La abres? Voy a intentar ser tan estricto como sea posible. Y a continuación vamos a catarla. ¿Qué tal? ¿Se deja comer? Queda recomendado. ¿Está buena, en serio? Bueno. ¿Habías probado una arepa venezolana alguna vez? Sí, a través de mi cuñada. Pero esta es mejor porque es vegana. Bien. Pues vamos a cenar. ¿Deberías probarlas tú? Hacemos degustación. Bueno, yo voy a probarla simplemente así, lo que es la arepa, así. Vale. Vale. A ver. Están buenas y calientes. Ya te digo. Está buena. Está de lujo. Yo he probado arepas, ¿eh? Y me son como más empalagosas y están no están por empalagosas. Por el multisemilla. ¿Por la semilla? Sí. Le da más sabor. Multicereal. A tope.